Bueno, hace dos madrugadas, Ciro, vimos una circunstancia muy particular en el estacionamiento de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Sustancialmente lo que vimos en las imágenes, las podemos repetir, la entrada de unos jóvenes que venían siendo perseguidos por, decíamos hasta ayer, pues por dos presuntamente policías del agrupamiento de seguridad de Nezahualcóyotl. Entran estos jóvenes, no sabemos realmente en la discursiva central, ¿por qué al aeropuerto de la Ciudad de México? Si es circunstancial, les quedó de paso. La hipótesis que nos decía Marco Antonio Silva ayer. Dice que los venían persiguiendo. Exacto, porque los venían persiguiendo. Ahora, ¿no? En el caso de Neza, los podían venir persiguiendo desde un kilómetro sí, atrás de la o 15. Exactamente. ¿De 15, qué parte ¿no? de Neza? Pues dicen, los venían persiguiendo en Neza. 10 cuadras exacto. o varios kilómetros. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué se dan estos hechos? Decíamos, la discursiva está muy clara, nada más que faltan los hechos previos. ¿Qué es lo que pasó? Ahí es lo que tú informabas anoche en una tarjeta de parte del gobierno de Nezahualcóyotl, del municipio, sí. Es precisamente no solo que están pendientes a las investigaciones que hace ahora la Fiscalía de la Ciudad de México, asuntos internos, pero para mí lo más importante, el reconocimiento de que estos dos policías que estaban disparando por lo pronto, sí son policías del agrupamiento de seguridad de Nezahualcóyotl, ¿no? Porque a mí no me quedaba claro fundamentalmente qué pasó antes de que llegaran al estacionamiento. Sí. Está el alcalde, precisamente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, en la línea telefónica. Presidente, buen día. Buen día, presidente. Hola, Ciro, Manuel, buenos días. Sorprendidos con policías que entran a la Ciudad de México persiguiendo unas personas que al parecer no estaban armadas. ¿Qué información adicional tienen sobre lo que se ha informado, presidente? Sí, gracias. En efecto, lamentable, yo creo que todo lo que inclusive en tu programa, Ciro, logramos identificar o ver incluso con el tema de las cámaras de videovigilancia internas del aeropuerto. Pues mira, comentarte por un lado que así como lo he venido comentando desde el día de ayer, por supuesto que tenemos información que evidentemente por la magnitud o la delicadeza de la investigación, pues estamos todavía en reserva, ¿no? Mm. Yo lo que les puedo decir es más o menos a las 3 de la mañana, que es a la hora que a mí me marcan para recibir el parte de novedades. Digo, porque eso es información que de alguna manera pues es pública, es parte del, es para la redundancia, parte del parte de novedades que hace la policía. A mí me informan que hay una persecución que se da desde un crucero, incluso en la zona limítrofe de Ciudad de México con el Estado de México. Uh-huh. De ahí se van hacia el aeropuerto. Yo creo que la distancia, sin temor a equivocarme, serán seguramente unos 5 kilómetros. Uh-huh. Que se da este tema. Y para una persecución es un mundo. Es un montonal, ¿eh? Presidente. Sí, digo, sí, sin temor a equivocarme, porque justo se da desde aproximadamente la avenida Adolfo López Mateos, que es una de las avenidas centrales, hasta el aeropuerto. En el parte novedades, ¿cuál es el reporte? Se está dando una persecución, se pide el apoyo de C2 de la Policía de la Ciudad de México, que es también el C2 quien ayuda mucho en el monitoreo de identificar el vehículo. Y en ese momento lo que se recibe en el parte novedades es de un ciudadano, seguramente por ahí de las 2:12, 2:13 de la madrugada. Comentan haber identificado ciudadanos un vehículo con características similares al vehículo de la persecución, y digo similares porque no me toca a mí determinar si ese es el vehículo. Uh-huh. Si no es el vehículo, sería yo irresponsable en hacerlo, ¿verdad? Con tales características, con un masculino y dos femeninas que estaban atracando. Entonces, a través del C4 se da aviso, se comienza el monitoreo, y es así como se identifica este vehículo que tenía estas características. Insisto, es la investigación quien estará haciendo lo propio. No me corresponde a mí, y se da este tema. Así como ustedes, Ciro, Manuel, ¿sí? De la misma manera yo estaba muy sorprendido, ¿sí? Porque ¿cómo no? Yo creo que más allá de todos los temas, y yo sobre el entendido y con un nivel de conciencia que nos permite tener un panorama de lo que significa la polarización de muchas cosas, yo creo que hay temas que son tan claros y evidentes que no podemos dejar pasar. Y más cuando en esa hemos hecho un montón de cosas y un montón de acciones para capacitar a nuestros policías y depurar también el tema de la policía municipal. Desde que yo llego,
a través de un gran equipo de capacitación con temas de mediación, y bueno, pudiera darles toda una historia, ¿no? La propia ENSU, bueno, pues califica que la proximidad social que tenemos en ESA es importante, destacable de todo el país. Y yo lo que he comentado, primero lo que a mí me ocupa es, por supuesto, que la chica, yo siempre he dicho, los temas que se judicializan, los temas penales, procesales, se resuelven con eso, con acciones y determinaciones legales. Pero una vida no la resuelves de ninguna manera, de ninguna manera. Y pues bueno, hemos estado en contacto con los familiares, al pendiente, no desde ayer, desde el momento en el que se da esto, con toda la disposición, inclusive con autoridades de la Ciudad de México, hablé para en el caso de que se requiera algún traslado, algún hospital de especialidades. También soy muy respetuoso, ¿verdad?, de los médicos tratantes, de lo que nos van diciendo, de si es necesario, si no. Yo ahí, o sea, ahora sí que estamos en espera de que nos vayan instruyendo. Bueno. Y por otro lado, la policía, yo encargué no solamente la investigación de asuntos internos, yo también a mi área jurídica, o sea, a la oficina del jurídico municipal y a la Contraloría Municipal le encargué alterno también otra investigación. Me parece, y siempre lo he dicho, cuando... Y más ahora en estos tiempos en el que tenemos un gran divorcio entre la percepción que tiene la sociedad del actuar de la autoridad, sí, policial, ¿no? Imagínate, batallar tanto con eso, con ese divorcio que se tiene y la falta de... Y llegan estas imágenes. Y llega esto, claro, y que a lo mejor por un par de elementos que vaya, no puedo decir si fueron responsables e irresponsables, no me toca a mí, pero sin embargo que no por eso... pues se nos venga abajo todo el gran trabajo que hemos estado realizando. Ojalá podamos hablar con usted el lunes, el martes, de la próxima semana, claro, ya con más información. Porque, con mucho gusto, porque ¿qué hacían dos policías de Nesa? ¿Qué detona lo que vimos, ¿no? En el aeropuerto? Sí, entendemos la reserva de la información, todo lo que nos está diciendo. Dejemos pasar unos días y volvemos a hablar, presidente. Aquí, con gusto, con gusto. Y la verdad es que también ustedes son un mecanismo de apoyo para ir esclareciendo todo lo que se va dando. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo. Y quedamos pues el día que se pueda, de la próxima semana, que haya más información y que usted pueda dar a conocer más información. Ojalá, ¿no? Volvamos a hablar. Con mucho gusto, Ciro Manuel, que tenga gracias. Buen día y gracias. Buen día a todo el auditorio. Gracias. Gracias, Adolfo. Adolfo Cerqueda, el alcalde. ¿Qué es? ¿Presidente municipal? Presidente municipal, sí. Yo sigo con esa duda. Marco. Buenos días, Ciro. Tú que eres un hombre... Tan culto. Hombre sofisticado. Sí, saca. Digamos de presidente municipal porque le gusta, o les gusta escucharse como presidentes. Pero son alcaldes. En realidad, ya, claro, supuestamente. Que sí. O sea, es decir, eso tanto como decir municipio, sí, o como decir alcaldía, ¿no? ¿Qué cosa con estas imágenes? Sí, la verdad es que sí, porque además, a ver, estoy escuchando al presidente, dice que pidieron apoyo vía C2 a la policía de la Ciudad de México. ¿Y dónde estaba la policía de la Ciudad de México si se pidió ese apoyo? Yo creo que cualquier policía de cualquier municipio sabe que brincarse el límite de su propia pequeña jurisdicción tiene un riesgo, ¿no? Y después entrando en una zona federal como es un aeropuerto internacional, sí, pues la verdad es que o venían muy calientes, perdón por la expresión, sí, o el nivel de desconocimiento es amplísimo. O vete a saber qué ocurrió, ¿no? Sí, sí. Y además nos dice el presidente municipal, venían persiguiéndolos desde 5 kilómetros atrás. Es una locura, Ciro. 5 kilómetros en tu coche, pues no es gran cosa, pero 5 kilómetros de persecución. 3 de la mañana, por ahí, dice, sí, a 2:40 fue Tom Cruise, ¿no? ¿Eh? Es Tom Cruise, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Y dónde están las otras patrullas? ¿Y dónde está el apoyo? ¿Y el apoyo de la Ciudad de México? Y no, a mí me parece que venían de otro tema y que venían muy calientes los dos policías que ahora están detenidos. Bueno.